Hello, hello, welcome. Thank God it's Friday. Hello. Hi, it is. Hello, that's your prince. Hi, teacher. Ahí está su príncipe. What's his name? What's his name, it is? Ahí está. Yes. Diego. Diego. Hello, Diego. Dos tengo, son dos. Ah, okay, good. Le vamos a enseñar algo a Diego, permítame. Tengo dos. Vení. Aquí tengo el otro. Ah. Él es el otro. También lo tengo estudiando inglés. Okay, good. Por aquí está alguien saludándolo. Hello, soy Dudley. Goodbye. ¿Ah? Ok, qué bueno que estén aprendiendo, Iris. Por ahí ténganlo cerca siempre. Ok, bye. Goodbye, goodbye. Ok. Welcome. Bye. Ok, good. Welcome, everybody. Welcome. Hello, Marcela. Hello, Adriana. Esmeralda, it's a pleasure to see you again. Hi, no, hi. Carmen. Hello, Carmen. Ready for the action, eh? Carmen? Ready for the action, Carmen? Hello? Are you ready for the action, Carmen? Yes. Okay, and Chamba, right? Hello, Chamba. Hello, teacher. Good night. Good evening. How are you? It's a pleasure. Good evening. Sorry. Good evening. No, no, no. That's okay. Don't worry. You can say good night. But yeah, nice. Let me see. Tonight we're going to make a lot of activities, including checking the platform, right? Let me see. Okay. Mario, I understand your message, Mario. Very good. We wait for you. Lo vamos a esperar, Mario. No problem. Yes. I got your message. Okay, good. Now, we're going to start with the presentation, right? We have a lot of work to do. Tenemos mucho trabajo. So let's start right now. Okay. Let me make the presentation, please. Welcome, Dimas. Welcome, welcome. Todavía no ha pasado asistencia, así que tranquilos. Ya vamos a pasar la tienda. Don't worry. Okay. Then, let's start with this. Today is August 26th. This is the last class of the first week, week number one, unit one. We finished today the unit one. Thank God, right? Gracias a Dios, pues, hoy terminamos la primera semana. Okay. Por ahí, Marcela también está mostrándonos a su hijo, ¿verdad? Okay. Welcome. Todos son bienvenidos. Todos podemos aprender. Así que, más lo chiquito, ¿verdad? Que se les queda más rápido, sí. Okay, so the name of today's class is Vocabulary Practice. So we're going to review. Vamos a repasar todo la semana, ¿sí? El verbo to be, questions, negative, positive, I mean, questions, etc., right? Occupations, everything, right? Okay, good. Then, let's begin, right? The same expressions, excuse me, can you repeat that? How do you spell that? Because now you know the alphabet, ahora que ya pueden el alfabeto, pues ya pueden deletrear todo en inglés, congratulations. Can you speak more slowly, you can say, right? Ayer tuvimos muchos problemas con el internet, ¿verdad? Y tuvimos que estar hablando más suave, okay? So you can say, teacher, can you speak slowly, more slowly? What's the answer for number four? What does
What does classroom mean? What does computer mean? Etc., etc. Pronunciation. How do you pronounce this word? How do you pronounce that word? And the translation, Spanish, English, English, Spanish. How do you say book in Spanish, right? Libro. And how do you say libro in English? Book, etc., etc., right? Good. Then this is the objective, right? Marcela, can you read, please, the objective for tonight? I will be able to talk about what me and other people do in different workplace in the day or occupation. Good. Thank you very much. So let's talk about you. Let's talk about the other classmates. Let's talk about your companies. And let's talk about your occupation tonight, right? And to begin, we're going to practice this occupation, right? Occupation. So this is an alphabet soup, sopa de letras, and in English you say alphabet soup, right? So what I need is you help me to find some occupation, right? We already have a firefighter, right? And cashier. But I need you help me finding doctor, teacher, painter, salesperson, vendor, plumber, nurse, cashier, and florist, right? Hello, Janice. Welcome. Welcome, Janice. Okay, in the meantime. Hello, teacher. Hello, hello. Welcome. Cashier. How do you say cashier in Spanish? Repeat, please, Marcela. Repeat. How do you say cashier? How did you say cashier in Spanish? Cajero o cajera, right? Cashier, right? In the supermarket, for example, you have some cashier. So please, I need you find these occupations. In the meantime, I will take the attendance. Lo que ustedes buscan las ocupaciones acá. Okay. Yo voy a tomar la asistencia, ¿ok? Now, Alejandra. Adriana. Present. Welcome, Adriana. Adriana, sorry. Brandon. Present. Ok. Chamba. Present. Thank you, Carmen. Carmen. Ya la vi en la pantalla, Carmen, pero creo que le está fallando el micrófono esta noche. El micrófono está fallando, Carmen, así que no sé si puede darle ahí alguna revisada. Si quiere probarlo fuera de línea, pues puede probarlo, no hay problema. Le damos permiso y después regresa si quiere, ¿verdad? Si no, ahí la vamos a tener paciencia, no hay problema, Carmen. Pero ya le tomé la asistencia. Edwin. Hi, Edwin. Ajá, ya se me están adelantando. Ok. Vamos a ver quién fue el valiente. ¿No? Present, teacher. Ok, good. Ok, muy bien, Carmen. Good. Ya me ganaron la primera, ¿ves? Doctor. Ya tenemos la primera. Me gusta que estén. Que usen la tecnología. Un día de esto le vamos a hablar por teléfono a Dimas que me dé una asesoría ahí. Ah, por ahí está Brandon también, ¿ve? Ya señaló. Ah. Déjenme tomar la asistencia, no sean tan rápidos. Ok, good. Iris. Present, teacher. Janice. Present, teacher. Dimas. Present, teacher. Good. José Mario. Juan. Hasta Iris está ahí participando. Está bien. Ok, pero tengan pulso, por favor. Ya veo que algunos no tienen pulso. ¿Qué pasó ahí? Mario. Mario me dijo que va a regresar. No hay problema, Mario.
Pero ya le ponemos presente a Mario. Marlene. Present. Okay, good. Nilton. Present. Thank you, Nilton. Rodrigo. Rodrigo. Romeo. Present. Good. Romeo, ¿cómo ve la pantalla? Está bien. Sí, está bien. Bien, ahorita sí, cambia de lado las imágenes mejor para. Ah, ok, por ahí, mire, ahí están todos participando. Sí, ya vi. Está bien, ok, es válido esta noche, no problem. ¿Sara? ¿Sara? ¿Esmeralda? ¿Esmeralda? Acabo de ver a Esmeralda en la pantalla. Present, teacher. Ah, good, thank sorry, you. Present. No, no problem. ¿Marcela? Present. Good. Alejandra ya se conectó, Alejandra. No, ok. José Mario. Juan. Ah, Juan ya me dijo que se va a conectar luego. Ok. Rodrigo. Sara. Present. 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 Okay. Ok, wait. Sara, yes. Y Rodrigo. Rodrigo. Yes. Ok, present. Good. Thank you, Rodrigo. Thank you very much. Entonces solo me falta José Mario y Juan, ¿verdad? Juan pidió permiso, que va a ser incorporar y José Dimas todavía. No, ok. Muy bien. Let me see, ¿cómo vamos? Teacher, oh, yes. Cashier, por ahí tenemos florist, vendor, salesperson. Ah, muy bien. ¿Cuál nos falta? Nurse, nos falta, ¿verdad? Nurse. Si no, yo se las enseñalo, si no me lo logran adivinar. Ok. Nos falta nurse. Y este que han señalado aquí es painter. Muy bien, painter. Que está en amarillo y verde. Dos me lo has encerrado, no hay problema. Ok. Vendor ya está. Solo nos falta plumber. Plumber y nurse, creo que nos falta, ¿sí? Ya los demás ya están. Solo falta plumber y nurse. Ah, ya hallaron nurse. Qué bien, ya estamos. Solo plumber, quiero ver. Ah, ya está. Plumber, ya están todos, yes. Congratulations. Ahí está Adriana. Excelente, está una estrella. Ok, eso me gusta. Estrellita y corazón. No, ahí déjelo, Adriana. Ahí estaba bien, estamos bien, sí. Ok, nice. Congratulations. Now. Repeat after me, please. Repeat after me. Doctor. Teacher. Painter. Salesperson. Vendor. Plumber. Nurse. Cashier. Florist. Okay? Now the next one. Okay, wait a minute. Oops, quedaron las manchitas, ¿verdad? Hoy sí, entonces retirémoslas. Thank you. No sé cómo le hacen ustedes, pero ahí me van a enseñar algún día. Bueno, tratemos de borrar entonces. Thank you. Ahí está, están borrando, qué bien. Que esa tecnología es magnífica, yes. Very good, nice, thank you. Good, aquí tenemos ya la respuesta, ya ustedes ya lo habían dado, así que no hay problema. Excelentoso. Yes, right? Solo me quedó el verdecito y el rojito, nada más. Chamba, ahí está probando también. Ya le ganaron, Chamba. Ya le ganaron todas, lo siento. Ok, solo el verde y el rojo. Voy a hacer lo que voy a hacer, permítanme, voy a salirme de la presentación y vamos a cerrar la presentación acá, regálenme un segundito para ahorrar, ¿verdad? Regálenme un segundo acá, que yo también puedo mis mañas aquí. Ok. Vamos a abrir el documento. Let me see. Inglés corporativo.
And presentation number 5. Aquí estamos, 5, basic vocabulary. Hoy sí, ya estamos, sí. Ahora las comparto. Denme un segundito acá. Yes. Ajá, ya ven que también yo me puedo mis mañas. Aquí estamos. Ya le borramos todo, sí. Y me hace con... Ups. Permítame que aquí estamos jugando con la compu. Yes, presentation. Ahí estamos. Ok, good. Ah, ok, José Mario. Thank you, José Mario. Solo me falta Alejandra y Juan, nada más. Yes. Ok. José Mario, Carmen. Ok, yes. Good. Now, let's go to the next part, right? How to use the verb to be, right? ¿Cómo usamos el verbo to be? Let's start with affirmative statement and negative, right? Los que quieran tomar captura de pantalla, si no, pues ya más noche les envío la presentación. No sé si alguien chequeó la... Bueno, ahora la vamos a chequear mejor juntos, ¿verdad? Porque quiero que todas las tareas que hayan hechas para ahora, antes de la medianoche. En inglés corporativo pasa reporte a medianoche a INSAFOR, entonces quisiera que todos hayamos completado esta semana. Ok. So, affirmative, right? I am Anna. Oh, I'm Anna. You are an architect. You're an architect. He is a teacher. He's a teacher. She is a singer. She's a singer, right? Usamos contracciones. And we have negative statements. We use the word not, right? I am not. Or I'm not, Jen. Then you have other words in negative. You can see, right? I don't know if you have any question. Any question? Tell me. ¿Será que no puede reducir un poquito esa página? Porque no la alcanza captura. Vamos a reducir la presentación porque recuerde que en PowerPoint no se puede. Así que vamos a hasta ahí. Ajá, ahí está bien porque como en su sale usted en una esquinita, entonces las últimas letras son las que no se miran. No, pero usted puede moverme. Sí, pero no, o sea, no me da. Para no cualquier da. Lado que lo mueva, okay. Siempre me tapa un pedazo de ahí de letra. Iris, permítame, me voy a mover un poquito. Va. Mire, ahí. No, es que como... Sí, ya sé, estoy bromeando. Okay, sí, así ya. Está bien, teacher. Ok, estamos bien. Permítame que aquí se está reportando Juan. Permítame, solo le vamos a mandar un mensaje a Juan. Sí. Ok, thank you. Good, ahí la tiene ya, Iris. I don't know. Any question? No sé si hay alguna pregunta. Ahí, no, está, ahí tenemos resumido todo, ¿verdad? Ya con el verbo to be, ya deshagámonos ya, ¿verdad? Ya todos estamos en la jugada con el verbo to be. Vamos a ver la otra presentación. Aquí tenemos. Affirmative, right? Affirmative. Check it out. Todo esto ya lo vimos. It's a review, right? Okay, now let's make an exercise. It says, rewrite the statements and use contraction, right? Permítame. Algo pasó aquí que no puedo escribir. Permítame un segundito. Vamos a introducir un cuadrito acá. Sorry. Permítame que aquí me falló algo. Quiero ver. Ups.
Sí, aquí pasó algo malo, permítanme. ¿Este está bien? Este es... Ahí están los cuadros. Vamos aquí a copiarlo. Regálame un segundito porque me está fallando ahorita la tecnología. A copiar. Vamos acá. Aquí le vamos a pegar. Ahí está. Ok, ahora sí creo que puedo escribir. Déjame ver. Ahí estamos. Ok. So, Alejandra, please. Alejandra, ¿ya está en la clase, Alejandra? No. Ok, so, Adriana, please. Let's go to the first sentence, please. What you're going to do is to write the contractive form, right? Number two, yes. We're teachers. Okay. We're teachers. Uh-huh. Then, Brandon, please. Number three, Brandon. No, we're not, right? Or we can say, no, we aren't. We are. The two options are good. Okay, thank you. Permítame que esta presentación ya la tenía, pero como me salí. Así que no van a tener paciencia esta noche, sorry. Okay, they are not artists. Champa, please, number four. Okay, they aren't artists. They aren't artists. Or yes. You can also say they're not artists, right? Good. Yes, the two forms are correct. Thank you, Champa, thank you. Now, Carmen, ¿ya resolvió lo del micrófono, Carmen? Sí, ya estuvo, teacher. Ah, excelentoso. Good. So, Carmen, number five, please. I'm a student. I'm a student, right? That's it. Easy, right? ¿Quién se va a perder aquí? Es súper fácil, right? Okay, now let's go to this. Esta sí tiene cuadritos. Excelentoso. Yes, so Edwin, please. It says, complete the sentences using his, she's, or their. And the preposition from. For example, I am from Mexicanos. I am from Mexicanos. She is from Tejuiste Abajo. He is from Tejuiste Arriba, right? ¿Alguien conoce esos lugares en Santiago Nonualco? Queda Tejuiste Abajo, Tejuiste Arriba. So, I am from Tejuiste Arriba. Ok. Y en Santa Ana hay dos lugares que se llaman Calzontes Abajo y Calzontes Arriba. Ok. No me cree, Carmen. Búsquelo ahí en internet, va a ver si es cierto. Queda en la falda del volcán y la Matepec. Entonces vamos a decir, I am from Calzontes Abajo, right? They are from Calzontes Arriba, yes? Porque les voy a dejar de tarea que lo busquen en internet. Calzontes Abajo, Calzontes Arriba. Tejuiste Abajo, Tejuiste Arriba. Ok. Cacaopera también, ¿verdad? Cacaopera. ¿Sí? Son lugares de nuestro país, ¿yes? Aunque no lo crean. Good. Me falta el más importante, Cujucuyo. Cujucuyo en Santa Ana, ¿right? Texistepeque, Santa Ana, ¿eh? So, let me see. Edwin, ¿right? Ajá, Edwin. Miss Berta Luz Solís. Harris. No, Harris is the possessive. I need the subject pronoun, the personal pronoun. I, you, he, she, they, we. So, Miss Berta Lopez. It's a woman, right?
Edwin. Yes. Ajá, so. We. No, we know because Mr. Berta Solis is only one person, a woman. Like Miss Tomiko Matsuda, Miss Tomiko Matsuda, she is, right? And Miss Berta Solis? Okay. 50-50, le vamos al comodín a Edwin, ¿verdad? La llamada al público o el 50-50, Edwin, cualquiera de los dos. 50-50. Está bien, vale. Entonces será, va a ser they, she. They or she. She, okay. She, right? Now, look at this. Vamos, veamos arriba, Edwin. Estos son las terceras personas, miren. His, she's y they's. Estas dos, his y she's, son singulares. Y they es plural, ¿sí? Todo es las terceras personas. Entonces, aquí sería his o she's. She's. She's, right? Ahora la preposición. From Miss Berta Solis, she's from Monterrey, Mexico. Ajua. Okay. Now, next one, please. Iris. Mr. and Mrs. Franz Heidelberg. Heidelberg. So, his, she's, or there? Iris, me copia. Yes. Ajá. Sí. Preguntémosle a Dudley. Dudley, ¿sí o no? No, sorry. Ya le dio pena, Dudley, perdone. Sí. Okay, Mr. and Mrs. ¿Es singular o plural, Iris? Singular. Mr. Edwin Linares and Mr. Carlos Salvador. ¿Plural o singular? Singular. Okay, Iris and Carmen, singular or plural? Iris. Pero el que está hablando son dos personas. Ajá, so, singular or plural? Plural. Plural, correct, right. So, Mr. and Mrs. Franz Heidelberg, sorry, is plural. So, his, she's, or their? There. Vamos a ver qué dice Dudley. It's correct. So there, right? There. Ajá, ¿qué le falta ahí? It is there. There. The preposition. From. Correct. Good. Sorry, permítame que ya se me trabó esto. Vamos a darle a copiar. Ok. Las disculpas del caso, que ya tenía todo listo aquí, pero algo me falló. Ok. Vamos a mover esto por acá. Vamos a mover esto por acá. Ok.
qué pena que tenga que estar esto enfrente de ustedes. Sorry. Y por aquí está este. Y ahí estamos. Ok, thank you. Ahí estamos listos ya. Mr. George Crandall. Janice, please. Mr. George Crandall. He is from Victoria, Canada. He's from, Victoria. Victoria. Canada. Canada. Mr. Mari Melon. I'm sorry. Perdone que me ría, está chistoso. Mari Melon. Dima, please. Mr. Mari Melon, she's. From. She's. From. She's from Melbourne, Australia, right? Mm-hmm. Melbourne is a city of Australia, right? Una ciudad de Australia, mm-hmm. Melbourne. ¿La capital de Australia cuál es? No remember. You don't know. Okay. ¿Alguien sabe la capital de Australia? The capital Sydney. City. Sorry? Sydney. No, no, it's not Sydney, no. Ah. Okay, vamos a hacer un quiz de geografía. Vamos a ver si. The capital of Australia is Canberra. Canberra. Yes. Todo el mundo dice Sydney porque es la ciudad más popular, pero en realidad la capital de Australia es Canberra. Canberra, right? Okay. Good. Now let's continue. Mr. Jake Hill and Miss Betty Parker. Come on. Very elegant, right? So, José Mario, please. Reivindíquese, José Mario. He's, she's, or there? They're from. My goodness. They're from. Solo porque no deja, no sé dónde he dejado la campanita, no, no le toco ahí, pero excelentoso, José Mario. Now, Juan ya regresó, Juan, ya vino, perdón. Juan. Todavía no, ¿verdad? Ya me mandó un mensaje ahí que el tráfico lo tiene detenido. Bueno, Mario, please. Number 7, Mario. Mario. Okay. Creo que es el que le había pedido permiso. Sí, también, Juan y Mario, perdón. Es que como dos me mandaron mensaje. Va, okay, thank you. Thank you very much. Marlene, please. Marlene, number 7. Por favor, quiero que me pronuncie perfectamente este nombre aquí. Oiga. When. Vamos a ver cómo lo pronuncia. Mr. Mr. Quip Jim Gwen. Ah, oh, ok. Permítame. Que alguien le va a dar un aplauso. Permítame. Good. Ni hao, ni hao. Ok. Ajá. He's from. He's from Wuhan, ¿verdad? Donde se regó todo el. Una de las ciudades donde se propagó el coronavirus, ¿verdad? Wuhan. Esta ciudad estuvo encerrada totalmente, ¿verdad? Bueno, muchas ciudades de China, sí. Ok, who's next? Let me see. Nilton, please. Vamos a ver, Nilton. Miss Nor. Bueno, usted lo va a pronunciar. Vamos a ver. Miss Nor Bahad. Ah, ok. Ajá. She's from Cairo. Egypt. She's from Cairo, Egypt, right? Egypt. Egypt. Ah, oh, okay. Egypt. Egypt. Okay, yes, Egypt, right? There are a lot of Muslim, right? There, right? In Egypt. Muchas personas de la religión musulmana, así como en Arabia, right? Hablando de Arabia, how do you say avión en árabe? ¿Cómo se dice avión en árabe? You know? ¿Avión en árabe? No, nobody. Avión en árabe es Alibaba.
Alibaba, okay? Now, let's continue with the next. Give me a second. Negative statement. Look, this is in plural subject, right? We are not, you are not, they are not. So let's make an exercise with this. Change the negative contractions. Change the negative contractions, okay? For example, they're not bankers. They aren't bankers, so. Ah, aquí tenemos ya los cuadritos, ¿eh? Solo en la de abajo me faltan, permítanme. Copy. Ahí estamos. Van a disculpar que hagan esto en vivo, pero algo me falló en la presentación. Ya lo tenía todo listo. Ok. So let me see. Rodrigo, right? Rodrigo, it's your turn, right? So you're going to change the form of the negative. Solo me va a cambiar la forma del negativo. Ambos son negativos, pero están en diferentes formas. ¿Ok? Rodrigo. Ok. We aren't Ben and Sam. We aren't Ben and Sam. Excelentoso, Rodrigo. Nice. Next one, please. Romeo, please. You aren't doctor. You aren't. Aren't doctor. Doctors. Very good. Oh, it's a piece of cake for you. Pan comido, right? Nice. Sara, please. Sara, number five. They aren't pilots. Huh? Okay. They're not pilots. They're not pilots. Okay, nice. And the last one. You aren't students. Esmeralda, please. You're not a student. You're, give me a second. You're, oopsie. You're not students. Nice. Give me a second, que me conectó la cámara aquí. Okay, good. You're not student. Very good. Nice. Dudley, aplaudímele por favor ahí a los estudiantes. Yes. Okay, thank you. Now, let's go to the next. Okay, now we see affirmative, negative, and questions, right? Now. Yes, no question. Oh, sorry, excuse me. Pero ahí está. De repente hablo muy fuerte que se me activa la Siri. Okay, how to use yes, no question. Are you Carlos? Is she a manager? Is he a supervisor? Are you colleagues? Are they service providers? Are your bosses here? And then you say yes or no. Yes or no. Notice something about the yes, no question. That when we use yes, no question, the intonation goes up, right? Raising intonation. So you say, are you Carlos? Okay. And there are only two options, or yes or no. No more. Right? That's it. Now, let's make an exercise and we finish this. So it says, permítame que, oops, también este se me desconfiguró. Regálame un segundito, vamos a copiar aquí. One. Este sí no me va a caber. Bueno, sí lo vamos a dejar. Y, let me see. Perdón que lo estoy haciendo perder tiempo, ¿verdad? Pero ahí de una sola vez vayan buscando la respuesta para no perder tiempo. Esto solo para escribir. Y la última aquí. Ahí está. Ok, good. So, who's next? Marcela, right? Marcela, is Annie a doctor?
Negative, no? No, because it's a yes. Ah, yes, she's doctor. Yes, she. Is doctor? Only yes, she is, right? Yes, she is. Mm-hmm. Marcela, can we say yes, she's? Contraction, yes or no? No. No, correct. You cannot use contractions in affirmative short answer, right? Good. Okay. Then, Alejandra, ¿ya está Alejandra con nosotros? No, okay. So, Adriana, help me, Adriana. Is he a manager? No. He... No, he isn't. Quiero ver. Uh-huh. No, sorry. Let me see. Okay. No, he isn't. No, he isn't. Or? No, he's not. No, he's not. Okie dokie. Next one, please. Brandon, again. Brandon, are you teachers? He isn't teachers. Remember, it's plural, right? They're no teacher. For example, are you Brandon? And then you say, yes, I am. But Brandon is singular. But when I say, are you teachers? In plural, what is the answer? Yes? I am. No, but in plural, in plural. Okay, permítame, voy a poner aquí a la para a Dudley para que nos ponga. Yes? They are, no. Okay. Brandon, cuando uno le pregunta con you, hay dos posibilidades, que sea singular y que sea plural. Si es singular es I, y si es plural, ¿cómo contesto? You. No, la respuesta. Se lo voy a poner más fácil. En español, ¿son usted y Adriana estudiantes? ¿Usted, Brandon, y Adriana son estudiantes? Yes. ¿Ah, yes? Ok, vamos a decirlo entonces. Yes, we. We, nosotros. ¿Ok? Si le pregunto a usted y Adriana, ¿son ustedes estudiantes? Ustedes me van a decir, sí, nosotros somos teachers, somos estudiantes, ¿yes? Ok, ahora con esa información vamos a la respuesta. Are you teachers? Yes. Yes, we. Ajá, very good. Yes, we. Teacher. Yes, we. We is, we am, or we are? We is. We are, very good. Yes, we are. Are you teachers? Yes, we are. Now, thank you, Brandon. Thank you very much. And Chamba, please. Are Bob and Ken athletes? Yes, they are. Yes, they are. No contractions because it's affirmative, right? Okay, good. And number 7. Carmen, please. I'm not. Are you a student? No. I'm not. Oops. I'm not. Right? Are you Logan? Thank you, Carmen.
Edwin, please, are you Logan? I am not. Yes. Yes. Are you? Yes, I am. Yes, I am. Right. No contractions. Yes, I am. Right. Okay. Good. Now let's practice pronunciation. Repeat after me, please. Repeat after me. Is he a scientist? No, he's not. No, he isn't. Are they architects? No, they're not. No, they aren't. Is Amy a doctor? Yes, she is. Is he a manager? No, he isn't. No, he's not. Are you teachers? Yes, we are. Are Bob and Ken athletes? Yes, they are. Are you a student? No, I'm not. Are you Logan? Yes, I am. Good, so this is the review. Este es el repaso. No sé si hay alguna pregunta todavía. You can make questions. Por el chat. No les digo por el grupo de WhatsApp porque no estoy muy pendiente ahorita, pero. Ah, ok, por aquí tengo la primera pregunta. Ah, ok, no problem, Adriana. That's ok, no problem, yes. Cuando tengan algo urgente o quieren ir al baño o se cayó algo por ahí en la cocina o algo, pues pueden ir, no hay problema, ¿verdad? Y regresan rapidito a la clase, no hay problema, no me preocupe. Good, any question? ¿Hay preguntas? Affirmative, affirmative singular, plural, yes, no question. Okay, very good. I see you have no problem with this, right? Ahora vamos a ir al manual. Edwin, es un fondo el que tiene por ahí. Está bien bonito. Es una cortina, tito. Ah, está bonito. Alguien tiene buenos gustos ahí en su casa, ¿eh? Bueno, vamos al manual. Ah, bueno. Excelente. Okay, now. We had homework, right? Tenemos una tarea, yes? Era esta, fill in the blanks. Right? So I need at least 5 students, 5 volunteers. Vamos a pedirle a 5 voluntarios, por lo menos, que me ayude con esto. Yes? Fill in the blank with a classmate. Perdón. El ejercicio, por eso es que se confundieron algunos. Sí, perdón. Es que no leímos bien las instrucciones ayer. Bueno, fue error mío, entonces. Fill in the blanks with a classmate's information. Yo les dije que era su información, ¿verdad? Bueno. Entonces lo vamos a hacer así, ya que me imagino que así lo tienen ustedes ya, su información, ¿verdad? Ok. Volunteers, please. ¿Alguien que quiera darme su información? Vamos. Yo, profe. Ok. Ay. Ok, Mario. Ok. Van en el agua. First name? José. No parece nada más. My first name is José. Middle name? My middle name is Mario. My last name is Vaquerano. Okay.
My occupation is specialist in entrepreneurs. 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 Uh-huh, okay. Emprendedores. Yes. Ah, good. This is. ¿Sabe José Mario que esa palabra me costó aprenderla? Pero es así algo un poco como francesa, ¿no? Entrepreneur. 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 Ah, yes. Very good. Nice. Boss name? The boss name is Mauricio. Mauricio. And workplace? Is Bandesal. Bandesal. Okay, nice. Very good. Congratulations. Nice. I need four more volunteers. Welcome. Thank you, Jose Mario. Okay. Four more volunteers, please. Come on, guys. Yes. Dima, thank you. Hola. Come on, Mario. Dima, sorry. Escucha. Yes, yes, yes. Okay. Okay. Okay, my first name is Jose. Real name Dimas. The last name Barrera. My education is executive. My boss name is Paul Cruz. The workplace in California. Good. Also, you can say, I work in. Or you can also say, I work for. For example, in my case, I work in Inglés Corporativo. I work for Inglés Corporativo. You can say that, right? No problem. Thank you. Thank you, Dimas. Good. Three more students, please. Three more. Hola. Yes. First name, Marlene. Marlene. El otro, no sé cómo se pronuncia. Middle name. Middle name. Mm-hmm. Oneida. Mm-hmm. Last name, García. Occupation. Accounting. Accountant. Accountant. Mm-hmm. Boss name, Douglas. Douglas, uh-huh. Workplace, Repuestos Guzmán. Repuestos Guzmán. Oh, you can say, I work for Repuestos Guzmán, right? Nice. Good. Chamba, please. Okay. My first name is Carlos. My middle name is Salvador. My last name is Pineda Luna. My occupation is a floor manager. My boss name is Carlos too. Ah, okay. And my workplace is Grupo Q. Grupo Q. Okay, nice. Thank you, Chamba. Q Group. The last one, please. The last volunteer. Yo. Yes. Come on, Marcela. My first name is Silvia. My middle name, Marcela. My last name, Belloso. Occupation, assistant. Assistant, uh-huh. Oh, I am an assistant. I am an assistant. Boss name, Carolina. Sorry? Workplace. Camila. Carolina. Ah, Carolina, okay. Workplace in Celsa Prosa. Celsa Prosa, okay, good. Security in El Salvador, right? Good, yeah. Thank you. Thank you, everybody. That's it. That is the information, right? Now, with this information, you can tell me the name and the occupation, right? Good. You're going to tell me a name and an occupation. I will choose 5 students, right? And the dynamic is the next. Voy a escoger a un estudiante al azar, voy a pasar el lapicero así en el listado, a ver
¿Cuál me cae? Y este chico o chica me va a decir el nombre de un compañero y a qué se dedica. Ya pasaron cinco compañeros, sorry. Ya escucharon, ¿no? ¿Cuáles son las ocupaciones? ¿Ok? Con ese material y todo lo que hemos discutido en clase, me van a tener que decir el nombre de un compañero y la ocupación. ¿Ok? And the Oscar goes, y el Oscar va para Dimas. Ok, Dimas, tell me the name of a classmate. No, Adriana, no. Try to remember, Adriana. Ok, now Dimas, name. The name of a classmate, Dimas. Quiero ver de quién me recuerdo más, porque... Samba, creo. Sorry? Samba. Name, Salvador. Salvador, Chamba, ajá. What is the occupation of Chamba? Floor manager, me parece. Floor manager. Chamba is a floor manager. Good. Ya no se vale repetir, ¿ok? Now, next one. Thank you, Dimas. Thank you. Okay, thank you. Nilton. Se sacó el premio, Nilton. Okay, come on, Nilton. Tell me a name and an occupation, right? Marlene Oneida. She is a accountant. Good. Good. An accountant. Very good, Nilton. Okay, three more. Tres más. Vamos a ver. And the Oscar goes, y el Oscar va para Romeo. Come on, Romeo. José Mario. José Mario, ajá. Me lo recuerdes, Caja de Créditos o Sonata. Ajá, that is the place, but I need the occupation, Romeo. ¿Qué hace José Mario? Manager. Dijo algo José Mario de executive. Executive. Algo dijo Mario, José Mario. Assistant o manager. Algo de los dos, digo. Bueno, vamos a ver que él nos conteste entonces, Romeo. Vamos a ver. José Mario, what do you do? Specialist. Ajá. Ah, yes, correct. I remember. Ya me acordé, sí. Hasta estuvimos practicando la palabra, ¿verdad? Entrepreneur. Porque lo va a repetir. Ajá. Specialist. Entrepreneur. 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 Good. Entrepreneur. Ya le puedo decir otro rato cómo se escribe, porque hasta escribirlo cuesta. Emprendedor. Right? Yes, entrepreneur, specialist entrepreneur, right? Okay, Romeo, what does José Mario do? Entrepreneur. Specialist? Specialist entrepreneur. Good, nice. Nice, thank you, Romeo. Now, next victim, oh, no, sorry, next student, excuse me. Iris. Come on, Iris. Ya, teacher. Ok. One name and one occupation. No se vale repetir. Dimas. Dimas. Ajá. Solo sé que trabaja en Cersa Prosa, pero ajá, no sé qué hace. ¿Pero qué hace, Dimas? Es... No, no trabaja en Cersa Prosa. Dimas no trabaja en Cersa Prosa. Trabaja... Bueno, como yo vivo en San Salvador, digo lejos, pero trabaja bien lejos de San Salvador. Dimas. La verdad, soy bien mala. No se acuerda. Mire. No. A ver si se me ve la señal. Caja. Caja de crédito. Ajá. De crédito.
Ajá, caja de crédito de. Vaya, le voy a dar una oportunidad, le vamos a dar un comodín. Pregúntele a Dimas. Dimas, where do you. No, no sería la pregunta, where do you work, porque lo que estamos averiguando es qué hace Dimas. ¿Sí? Ok, what do you do? Pregúntele. Dimas, what do you do? Dimas, what do you do? Repeat, Dimas. Business. Ah, yes, yes, I copy. Copió is. No le, casi no le escuché muy bien. Es que está lloviendo ahí en Sensuntepeque. Ajá, en Sensuntepeque, ¿verdad, Dimas? Yes. So. Business, listen, it is business executive. Ejecutivo de venta sería venta. En español, yes. De venta, ejecutivo de venta. Okay, repeat, please. Business executive. Business executive. Okay, business executive. Very good. Thank you, Dimas. Thank you, Iris. And the last Thank one, you. Right? The last big, oh, sorry, oh, excuse me. The last student. And the last student is Esmeralda. Come on, Esmeralda. Teacher have good memory. Bueno, excepto yo, no tengo. Pero todos los teachers tienen buena memoria. Ajá, Esmeralda. Come on, you can do it. Adriana. Adriana, no recuerdo. Oh, come on. Sorry. Ok, pregúntele entonces. What do you do, Adriana? Adriana, what do you do? I'm a teacher. Oh. Ok, now, what does Adriana do? Ok, Adriana is a teacher. Adriana is a teacher. Very good. That's it, right? Déjeme ver, solo estoy buscando la palabra entrepreneur. Quiero estar seguro del spelling. Porque se la debo ahí a José Mario. Ok. Sí, estamos bien, la escribí bien. Entrepreneur. Come on, Dimas. Entre piernas. Yeah, suena divertido. Ya me hizo reír Dimas. Porque yo estaba bien afanado buscándolo ahí. Ok. Entre piernudito. No, pero José Mario no es entre piernudito, es entrepreneur, right? Ok, thank you very much. Now, let's go to the next exercise. But we're going to take the attendance, solo vamos a tomar la asistencia y seguimos, ¿ok? Para mientras, dice, look for the mistake in each sentence, right? Circle it and rewrite it. So, cada una de estas oraciones tiene un error, ¿sí? Me lo van a encontrar, y me van a corregir la oración, ¿sí? Ok, mientras tanto vamos a pasar lista. Okay, let's go to the attendance. Alejandra, Adriana, present. Good. Brandon, present, teacher. Thank you. Chamba, present, teacher. Okay. Carmen, present. Good. Carmen, nos vamos a quedar 10 minutos extra. ¿Está bien? Sí, está bien. Sí. Okay. Good. Thank you. Edwin. Edwin. Okay, good. Iris. Okay, good. Present, teacher. Thank you. Janice. Present. Thank you. Dimas. Present, teacher. Jose Mario. Present, teacher. Okay, Juan. ¿Ya vino Juan? No, ¿verdad? Más con la lluvia, aquí ya está lloviendo también, mexicanos.
Me imagino que por allá por Ilopango también ha de estar trabado en el tráfico, Juan. Bueno, Mario. Present teacher. Marlene. Present teacher. Ok. Nilton. Present. Thank you. Rodrigo. Present. Thank you, Rodrigo. Romeo. Present. Romeo, ¿ve bien la pantalla? Sí, sí. Sí, todo sí. Bien. Ah, excelente, sí. Me agradas. De sobremanera, gracias. Sara. Present. Thank you. Esmeralda. Present. Thank you. Marcela. Present. Thank you very much. Okay, so, and this is Adriana, right? Adriana me va a dar unas clasecitas de cómo hacer eso, porque necesito hacerlo yo para dar buenas clases. Ahí me envía en el chat, por favor. Bueno. ¿O tiene un programa especial, Adriana? No, son las herramientas de Zoom. Ah, de Zoom. Sí, acá dice, donde dice, bueno, es que ahorita como soy de oyente, no sé, no me acuerdo cómo aparece. Quiero ver. ¿Un lapicito? ¿No le aparece un lapicito? Sí, me parece, déjeme ver. No, ese es del PDF, ese es del PDF. Ah, qué oso, perdón, yo pensé que ya lo vengo. Son de aquí, de la plataforma de Zoom. Un lapicito. Es que no me acuerdo cómo aparece. Vamos a ver. Ahí están todas las herramientas. Y ahí puedo escribir, ¿verdad? Vamos a ver. Permítanme, voy a intentar. Sí, Hay bastantes herramientas ahí, útiles. Bastante herramientas, ya vi, sí. Excelente, thank you very much. Ya, ahora ya no sé cómo borrarlo. Está un basurero. Ah, ahí, okay, borrar. Le da y le dice borrar todo, borrar hasta los de los demás participantes. Okay. O solo el suyo. Ah, vaya, el anterior, por ejemplo, lo hubiera borrado con este, ¿verdad, Adriana? Ajá. Ah, ok, thank you. Me gusta esto de la herramienta. Voy a buscar, tal vez hay algunas herramientas para mi carro aquí que ando buscando. Hay de todo. thank you, Adriana. Ok, let's go to number one, please. Number one. A José Mario. Ya le quedó la palabra a José Mario. Excelentoso. Ok. We are marketing managers. Very good, Adriana. We are marketing managers. Good. Permítame. Ahora ya no puedo. Tengo que regresar al pointer, ¿verdad? Al puntero. Aquí está. Este creo que era. Hay uno también para señalar que es como una lucecita roja y con esa va señalando usted. Un pointer, ajá, sí. Ok, ya lo vamos a buscar. Aquí está un formato también, ¿ve? Qué bonito, el que usted usó, ¿verdad? Ok, sí. Nice. Cada día se aprende. Ok, Brandon, no problem, Brandon. Ok, let's continue, right? Number two. Volunteers, please, number two. She is o she isn't? She isn't. Okay. She isn't Margarita Marroquín, right? Okay. Nice. Number three, please. Volunteers, number three. Volunteers. Natalia and Sarai are the new supervisors. Good. Is and incorrect, right? My boss is Jorge Sandoval. Volunteers, please. Number four. My boss is Jorge Sandoval. Nice. Ah, your boss is Jorge Sandoval. Thank you, Emeralda. Thank you. Okay, number five. Number five. Esmeralda, la voz suya como que es del locutor, Esmeralda. Excelente.
¿No trabaja en una radio? No. Hice un curso en la universidad. Ah, excelente. Excelentoso, como dice José Mario. Ok, number five, please, ayúdenme, por favor. ¿Alguien más? Number five. Come on. Their secretary, Aren Laura Miranda. Their secretary isn't Laura Miranda. Isn't, correct. Their secretary isn't, right? Por ahí estaba Chamba también queriendo participar. Ahí no enciende la cámara, Chamba. Okay, please. Sorry, teacher, I am driving. Ah, okay. No, pues no le encienda, por favor, Mayra. Okay. No, that's okay. Good. Excuse me, you continue, right? ¿Está lloviendo por ahí, Chamba? Yes, it's raining. Oh, come on. No, no, pendiente de la carretera, pendiente, okay? Thank you. Good, so we finish. Now we're going to go to the platform, right? Vamos a ir a la plataforma. Y luego vamos a ver un video, sí, esta noche. Por aquí estamos en la plataforma. Aquí estamos. Good, section one, right? Aquí vamos a ver si ya cargaron los videos. Muy bien. Para Marcela me estaba preguntando, ya está el 1, ya está el 2, ya está el 3. Hasta el 3 está, ¿verdad? Hace falta el 4 aquí. El de ayer falta, pero ya por lo menos aquí con estos 4 videos ya. Ya se defienden, ¿verdad? ¿Ok? Y teníamos la tarea 1. No vamos a dar la respuesta, pero sí vamos a explicar cómo hacer. ¿Ok? So, Michelle is. ¿Ok? Recuerden que Michelle es una chi. No. Es prohibido dar copia, ¿verdad? Ya están todos anotando, mire, Marcel. Todos están anotando. Ajá, la copia. Ok, no problem, Marcelo, no te preocupes. Ok, he isn't a floor manager. Ok. Vamos a ver, pero aquí hay dos respuestas, quiero ver. Ah, no, solo es una. Ya vi cuál es el error. Ok, solo una, ¿sí? Si se equivocan, pueden volver a hacerlo. Por ahí escuché que le da 3 oportunidades, ¿verdad? Después de la tercera ya no, ¿verdad? Ok. Good. Y luego le dan submit y ya ven si sus respuestas. Ok. Romeo, en el grupo está una compañera también que nos apoya. Y ahí compartieron el teléfono de Luis Bonilla, me parece, otro compañero del área técnica. Permítame. Para que lo siga intentando, porque si no, pues, hay que quizás, no sé, perdón, no soy muy técnico, pero quizás. Con él le hablé ahora en la mañana. Luis Bonilla. Sí, con él. Vale. Pero salió que como que estaba bloqueada y me dijo que me iba a hablar a las 10:40, pero ya no me habló para no ver habló, cómo estaba. Vaya. Ajá. Y tengo aquí a Hazel Cardona en el grupo. Váyase a los participantes y ahí aparece Luis Bonilla y Hazel Cardona también le puede ayudar. Hazel Cardona, ella es la que nos ayuda con poner los mensajes de las correcciones y todo, y de las clases, ¿verdad? Muy amable la compañera. Hazel. Uh-huh. Ahí está en el grupo, es la segunda, ¿verdad? Es administradora, ¿sí? Y está Luis Bonilla, pero si Luis quizás no le pudo ayudar, pues Hazel, intente con Hazel, Romero, por favor, porque sí, con la plataforma,
ni modo, ¿verdad? Hay que hacerla, sí, porque si no, no podemos pasar al siguiente curso. Oiga, ahí me hace el favorazo de tratar de contactar mañana con ella, ¿sí? En el día, ¿qué hora puede usted, Romeo? Al mediodía. Todo el día puedo. Ah, bueno, excelentoso. Ok. Primero Dios que se resuelva, porque esta noche voy a revisar las notas y pues todos tienen que tenerla ya completa. Ok. Next one, right? Tarea 2. Similar, ¿verdad? Is she Rebecca? Solo que aquí es de yes, no question. Is she Rebecca? Yes, she. She is. Yes, she is not. O yes, she is. ¿Se puede usar contracción? ¿Se puede usar negativo después de usar yes? ¿O solo is? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Sí? Luego, are you Miguel and Ricardo? Con mayúscula. Are you Miguel and Ricardo con minúscula? ¿O is you Miguel and Ricardo? Is she Thomas? Is he Thomas? Is they Thomas? Are we friends? And are your bosses here? Bueno, estas siento yo que no están tan difíciles, ¿verdad? Pero ustedes me dicen si necesitan ayuda. Ok, la tarea 3. The alphabet, right? Which letters come before Q? ¿Cuál letra va antes de la Q? O, P, O, R. How many letters are there in the English alphabet, right? No en alfabeto. Porque dijimos que son 8 letras, ¿verdad? No, en el alfabeto normal, en el English, right? Ya lo dijimos en clases. No se lo voy a soplar porque nos haríamos trampa. Which are the vowels? ¿Cuál de este grupo son las vocales? Which letter is next a A, B, C? ¿Cuál sería después de A, B, C? Which letter is between I and K? Entre la I y la K, ¿cuál letra está? Tienen que aprenderse bien el alfabeto, ¿ok? Good. Y la tarea 4. His name is Claudia. ¿Está correcto esto? Si está correcto, denle right. Si está incorrecto, denle wrong. Correcto, incorrecto, ¿sí? Your students are nice. Sí, son nice mis estudiantes. ¿Pero está correcto? Right or wrong? My name is Julia. Right or wrong? Our teacher is from Canada. Oh, yes. I am from Canada. Yes. Okay, is correct or incorrect? The class is at night. Right or wrong? Alianza is bicampeón. Ah, yes, correct. Yeah. And the last one, right? La última tarea. My boss are igual, ¿verdad? De corrección. My boss are Elmer Argueta. Nadia and Rita is the new teachers. We am secretaries. He is a doctor. And are you happy? Bueno, algunos desde el lunes ya la habían completado, ¿verdad? Pero los que no la han completado, por favor. Porque yo me voy aquí al instructor y ahí encuentro todas sus notas, ¿verdad? Así que, por favor, sí. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta con relación a la plataforma. Aparte de Romeo, ¿verdad? ¿Alguien? No sé si aparte de Romeo hay alguien que aún no haya accesado. ¿Todos tienen acceso a la plataforma? Ok, entiendo entonces que sí, todos tienen acceso. Excelente. Ok. Ah, yes. Give me a second. Teacher, una pregunta. Sí. Ajá.
Este, la de esta semana son estas. Uh-huh. Estas que ahorita está poniendo. Y la de la próxima ya van a estar habilitadas. Ya va a estar habilitada la dos, sí. Okay. Déjeme ver si yo la tengo habilitada. Quiero ver, quiero probar aquí. Me voy a curso. Course. Le doy la dos. Bueno, me imagino que como soy el profesor, me debo tener habilitado esto. Ahí está viéndose. Daily routines. En la unidad 2 vamos a ver el presente simple. Sí, aquí están, ¿ves? Este es un poco más complicado porque hay que escribir, ¿ves? No, hay que escribir, ya. Yes. Y a veces un punto, una coma. Ahí a veces es necesario explicarla. Bueno. Y la tarea 9, quiero ver, también, no. La tarea, sí, solo quizás la 1, la tarea 6, perdón, sería la más complicada porque hay que escribir, ¿verdad? Pero ya el lunes yo les voy a explicar cómo hacer, ¿sí? Pero yo ya llegué a la tarea 20. Excelentoso, pero no le va a dar copia a nadie, oiga. No, ajá, por eso yo le preguntaba, porque como esa quizás ya es del segundo. De la segunda. Sí. No. Es que son, vaya, son 4 unidades y un examen de medio curso y un examen de final. O sea, ¿sí? Que son 5 por... No, son 5 tareas por unidad. Por unidad. Ajá, va, entonces, si usted ha hecho 20 tareas, ya están completas. Están, más los dos exámenes serían 22. Ajá. ¿Ya los hizo todos? Sí, sí, yo creo que usted puede ahí revisar. Sí, sí, yo puedo revisar. Ahorita no reviso porque obviamente aparece la información personal de cada uno, ¿verdad? Y no, no quiero que los demás lo vean, obviamente, la nota de los otros. Entonces... Bueno. Lo voy a hacer después y déjeme ver. Si ustedes pueden ver la nota de la guía. Bueno, a la hora de darle submit aquí abajo, ahí les aparece cuáles son las correctas. ¿Sí? Sí. Sí, ahí aparece. Ajá, correcto. Entonces, de a veces aparece de 25. A veces están buenas, sale un 16, o porque cada una vale creo que por 2, por ahí. Y ahí, bueno, yo he probado varias veces, me da rojo, si estoy equivocado, ¿sí? Uh-huh, entonces uh-huh. Ahí pueden meterse nuevamente y corregir, ¿verdad? Sí, sí, pero cuando uno ya le da enviar, ahí le aparece cuántas están buenas y cuántas están malas, tantas de tantas y tantas de tantas. Ya escuchó, ¿verdad, Jenis? Ahí le aparece entonces, ¿sí? Sí. Ahí le aparece hasta un sellito de happy face que le puso el teacher. Bueno, bien. Esa era mi pregunta, teacher. Gracias. Ah, sí, sí, no hay problema. Usted puede avanzar, no hay problema, ¿verdad? Y yo le voy a revisar ahí su nota. Y si ya está completo, ya tienen del 80 en adelante, pues ya, tranquilo, ya pueden dormir tranquilamente. Pero de momento el requisito es hasta la unidad 1, nada más, es el requisito. Los demás, pues, unidades la pueden hacer más tarde, ¿sí? Ok, les voy a enseñar un truquito. Abajo de la plataforma aparece algo que dice centro de ayuda. Le damos clic, ahí donde dice centro de ayuda. Ajá, y nos aparece esto, miren. Hasta el final aparece algo que dice recursos académicos y aparecen ejercicios de gramática, pronunciación, vocabulario y las videoconferencias, ¿ve? ¿Sí? Vamos a darle clic a gramática. A ver qué pasa. Ah, nos aparecen 3 niveles, básico, intermedio y avanzado. Bueno, como estamos en básico, le vamos a dar clic aquí. Y vean que aparece
el presente, el verbo to be, los imperativos, los adjetivos, el futuro, el pasado, el verbo to be, el presente simple. Vaya, ahorita nos interesa el número, el primero, the present of be, el presente de be, y el cuatro. Ah, no, el dos está al revés, va este. El dos y el cuatro nos interesa. Vamos a ver el cuatro, a ver cómo nos aparece. Ah, es un PDF, ¿eh? Sí. The simple present. El presente simple, ¿sí? Y aquí nos da algunas ocupaciones, miren. Nos indica cómo hacer las oraciones en presente simple, ¿eh? Hay unos ejercicios, cómo hacer preguntas en presente simple, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ok, esa es una herramienta que pueden usar como apoyo, ¿sí? También si quieren les puedo mandar un libro en PDF donde aparecen todos los temas que vamos a ver. Las preposiciones, el presente simple, el verbo to be, el presente continuo. Son los temas que vamos a ver en este curso. Entonces, si gustan, pues, les puedo mandar un libro para... no es muy pesado. Ok, Dima, se lo voy a mandar entonces esta noche. Ya les mandé un diccionario también. No sé si lo lograron bajar. ¿Sí lo lograron bajar? Ah, ok. Bueno, porque ese diccionario es muy útil. Ah, ahí está de todo, ¿verdad? La casa, las ocupaciones, los animales, el clima, los números, y ahí está todo, ¿verdad? Así que si pueden bajarlo del grupo de WhatsApp, no es pesado porque está en PDF. ¿Sí? Ah, muy bien, Jenis. Aparte de Jenis, ¿alguien más lo ha bajado? Se lo mandé al grupo de WhatsApp. Iris, ¿no lo bajó usted? No. Ahí está en el grupo todavía. Dele un ahí voy a revisar. Para atrás y ahí dice. No le puedo decir el nombre porque por cuestiones de derecho, ¿verdad? Busca. Ahí lo voy a revisar, teacher. Por favor, por favor. Ok. Gracias. Si no hay ninguna pregunta, vamos a la última actividad. ¿No hay más preguntas? Ok, good. Entonces nos vamos por acá. Yo no sé por qué me desconecta la... Ah, Adriana, ¿sabe por qué me desconecta la cámara? Yo no le doy desconectar y de repente desaparezco. Eso sí está raro. Está raro. Porque... Sí, porque... Ajá, no sé. No tendría que, ¿verdad? Uh-huh. Una vez me dijeron que tenía temporizador, pero yo intenté buscar la cámara y no encontré nada temporizador. ¿Pero qué acciones hace cuando se le apaga? No, ella solita, yo estoy dando la clase y de repente ya aparece la cámara apagada. Me asustan, teacher, ahí. Sí. No, pero del curso anterior vienes asustándome. Así es que no se desaparejo. Ok. Entonces vamos a compartir. Ok. Vamos a ver un video. Excuse me. Hello. Hi. My name is Molly. What's your name? I'm Peter. My friends call me Pete. My friends call me Molly. Hi, Pete. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. Are you a student here? Yes, I am. My class is at 9 o'clock with Miss Taylor. Miss Taylor? She's my teacher. You're in my class. Great. Where is our class? It's over there. Hi, I'm Peter Crum.
I'm in your class. Hi, Peter. Nice to meet you. Hello, what's your name? I'm Molly. I'm in your class too. Hello, Holly. Is that H-O-L-L-Y? No, it's Molly. M-O-L-L-Y. M-O-L-L-Y. Molly. What's your last name, Molly? Lynn. L-I-N. Peter Crum and Molly Lynn. Wait. Excuse me. Are you Miss Taylor? Oh, no, I'm not. I'm Mrs. Smith. Miss Taylor is in room 203 over there. Oh, thanks. Have a good day. Goodbye. Bye. Hello, Miss Taylor. Yes. I'm Molly Lynn. Hi, Molly. Nice to meet you. Here you are. Welcome, Molly. Thank you. Hi, I'm Peter. Peter Crum. Here you are. Welcome, Peter. Okay, let's begin class. Okay, now we're going to watch again the video, but with a script, right? Excuse me, hello. Hi. My name is Molly. What's your name? I'm Peter. My friends call me Pete. My friends call me Molly. Hi, Pete. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. Are you a student here? Yes, I am. My class is at 9 o'clock with Miss Taylor. Miss Taylor, she's my teacher. You're in my class. Great. Where is our class? It's over there. Hi, I'm Peter. Peter Crum. I'm in your class. Hi, Peter. Nice to meet you. Hello, what's your name? I'm Molly. I'm in your class too. Hello, Holly. Is that H-O-L-L-Y? No, it's Molly. M-O-L-L-Y. M-O-L-L-Y. Molly. What's your last name, Molly? Lynn. L-I-N. Peter Crum and Molly Lynn. Wait. Excuse me. Are you Miss Taylor? Oh, no, I'm not. I'm Mrs. Smith. Miss Taylor is in room 203 over there. Oh, thanks. Have a good day. Goodbye. Bye. Hello, Miss Taylor. Yes. I'm Molly Lynn. Hi, Molly. Nice to meet you. Here you are. Welcome, Molly. Thank you. Hi, I'm Peter. Peter Crum. Here you are. Welcome, Peter. Okay, let's begin class. Okay, now. Let's check out this information, right? So it says people and names. Let's complete this information with the words first, friends, last, student, and teacher, right? Okay, let me see. I'm gonna start here, right? Marcela, please. It says, hi, my first name is Caroline. My first, my friends, my last, my student, or my teacher, call me Carol. My friends. Okay. Vamos a escribir entonces. Ajá, vamos a estrenar la nueva información. Gracias, Adriana. Ya leí la información, aunque me parece un poquito complicado, pero bueno, vamos a intentarlo. Gracias. Ok, let me see. Ahora vamos a probar esta herramienta y dijimos que el texto acá
Por acá, ¿verdad? Pues ya me compliqué. Parecía más fácil. Bueno, vamos a ver. Ok. So, my friends. My friends. Ok. Good. Next one. Ay, quedó, qué bonito. Excelentoso. Yes. Ok, vamos a ver este. Good. Esmeralda, please. Miss Lee is my... Miss Lee is my teacher. Teacher. Okay, nice. Okay, and I'm her... Sara, please. I'm her. Sorry. I'm her. No veo por el cuadrito, teacher. Ah, so. No, permítame. Vamos a quitar el cuadrito. Ahí está. I'm her. Student. Sí, vamos a hacerlo más grande, si gusta. Ah, no Thank se puede you. Ahorita. Bueno, después de esto, permítanme. Estamos aprendiendo. Solo yo me meto en estos líos. Déjame ver aquí. Ahí está. Ok. I'm her student, you say, right? Yep. Ok. Ahí está. My student. Good. Ahora lo, vamos a hacerlo un poquito más grande, pero... Ah, que tengo que salirme de aquí. Ahí está. Ah, pero no puedo hacerlo más grande, entonces, porque ya... Ok. Ya está ahí lo que escribí, ¿verdad? Entonces, no. Así hay que dejarlo mismo. Ok, let's continue, right? And then, Romeo, please. Hello, I'm Eduardo. My... No alcanzo a ver las letras. No. Ok, permítame. Bueno, lo voy a mover solo para que la vea. Y después lo regresamos, ¿sí? Ahorita. Hello, I'm Eduardo. Lo voy a mover yo porque no, igual no lo veo. No. Permítame, creo que hay una herramienta acá. No. Ah, sí, aquí está. Esta es. Vale, ahí la veo. Ahí va. Entonces, hello. Sí, ya moví los cuadritos. Ah, bueno. Hello. My. My friends. Sorry? My friends. No, my friends is, ya lo usamos friends. My friends call me Carl, dicen. Lots. My last name, ¿verdad? Ok, good. Ahora vamos a regresar a donde estábamos, permítame. Ahí. Y aquí le damos otra vez el lapicito. Ya me voy a hacer experto, no se preocupen. Ahorita ténganme paciencia. Estamos aprendiendo. Ahí creo que vamos a poner. My last, ¿verdad? My last. Ups, quedó muy arriba. Pero bueno, se entiende. My last name is Robles, right?
Ok, good. Y ahora le damos borrar. Excelentoso. Yes. Good. Now, let's go to the next exercise. Introductions. Good. Sara ya participó, ¿verdad? Ahorita. ¿Sara? Sí. Yeah. Sí, sí, ok. Entonces sería Rodrigo. Es que hoy vamos para arriba del listado. Y este sí lo vamos a hacer grande, sí. Hoy sí. Romeo, ¿sí estamos ahí bien? Sí, sí. Sí, sí, bien. Ok, good. Hello, excuse me. Hi. So if a person say hello, what do you say? Excuse me or hi? You say hi, right? Now, Rodrigo, my name is Molly. What's your name? I'm Peter, or my friends call me Molly? I'm Peter. I'm Peter. Good. Number three. Hi, Pete. It's nice to meet you. Milton, please. Nice to meet you too, or yes, I am? Nice to meet you too. Okay, that's it, right? Now, number four. Okay. Le fallé un poquito ahí, pero ya vimos que esa es la respuesta, Milton. Muy bien. Number four. Hello, I'm Peter Crum. Marlene, please. Hello, what's your name? Oh, hi, Peter. Nice to meet you. Marlene? Okay. Mario, so. Mario, help me. Hello, I'm Peter Crum. Hi, Peter. Nice to meet you, too. Hi, Peter. Nice to meet you. Okay, nice. Let me see. Good. That's correct, right? Now, perdón, Link, me estaba fallando el internet y me sacó. Ah, Marlene, that's okay, no problem. No se preocupe, ya está lloviendo por ahí, Marlene. Un poquito, pero está fallando el internet. Ok, la internet es la mala, ¿verdad? Ahí hay que hacerle, ¿cómo se llama? Reclamos a la compañía, ¿verdad? Ok. Now, check the correct answer, right? Juan, please. Juan? No pudo presentarse a tiempo, Juan. Okay, José Mario, please. Peter is a student or Peter is a teacher? Students. Peter is a student, right? A student. A student, good. And Dimas, please. Molly is? A student. Molly is a student too, right? Okie dokie. Now let's go to the next part. Get the picture. It says, check your answer to exercise three. Are they correct? It says. Mm-hmm. And match the match. Then compare, no, only match. Vamos a unirlo, okay? So, number one, letter C, Molly, right? Number two, aquí vamos a copiar, vamos a ver. Permítame que quiero dejarlo para poder copiar en los dos ejercicios. Ahí está. Excelente. Okay, so, Janice, right? Janice. Number two, Janice. A, B, or D? Number two, D. Number two, D. Okay. Next one, please. Iris,
Number three. B. B. Letter B. Yes. Okay. Nice, letter B, right? Okay, and wait a minute. Vamos a ver el video y lo vamos a ver si. Oh, give me a second. Hagamos de acá. Oops. Hello. Hi. My name is Molly. What's your name? I'm Peter. My friends call me Pete. My friends call me Molly. Hi, Pete. It's nice to meet you. It's nice to meet you, too. Yes. And Peter Crum and Molly Lynn. Wait. Excuse me. Are you Miss Taylor? Oh, no, I'm not. I'm Mrs. Smith. Miss Taylor is in room 203 over there. Oh, thanks. Have a good day. Goodbye. Bye. Hello, Miss Taylor. Yes. I'm Molly Lynn. Hi, Molly. Nice to meet you. Here you are. Welcome, Molly. Thank you. Hi, I'm Peter. Peter Crum. Here you are. Welcome, Peter. Good. Now, letter B is Mr. Smith. No, right? Letter B is not Mrs. Smith. What is number three? Janice, ¿con quién estaba? Iris, right? Iris. Okay, Iris. Y si no, pues me va a ayudar Dima, ¿sí? A. Letter A, right? Okay, veamos. Yo no sé cómo me va a salir esto, porque ahí está. Letter A. Y lo ponemos encima del otro, ¿verdad? Ups, no resultó. Ya sé, deshacer está aquí, ¿va? Aquí está, deshacer. Ahí está, ups. Excelentoso, estamos aprendiendo rápido, yes. Ok. Letter A, right? Les prometo que la otra clase lo voy a hacer más rápido. Okay, and the last one. Edwin, right? Edwin? Number four. Miss Taylor. A, B, C, or D? Edwin? Easy, right, Edwin? Just eliminate, por eliminación. Ya tenemos la A aquí. Oops. Ya tenemos la D, tenemos la C. ¿Cuál faltaría entonces? D. B, right? Letter B. Okay, that's it, right? Okay, now, Carmen, right? Carmen, Miss Taylor, Mrs.
Casi no le escucho, teacher. Está lloviendo. Está lloviendo. Ok. Lo voy a decir más lento, Carmen. Miss Taylor. Number two. Mrs. Crumb, Mrs. Lynn, o Mrs. Smith. B. Letter B, Mrs. Lynn. Molly Lynn. Molly is a lady, right? No está, se ve que no está casada, Molly. Entonces, Mrs. es para casado, entonces no. Mrs. Lindo. Una oportunidad más, Carmen. Mrs. Señora. Señora Crumb o señora Smith. No. Don't worry. Don't worry, Carmen. Brandon nos va a ayudar. Brandon? Letter C. Letter C, right? Perdón, aquí. Aquí le dio una función dibujar y no. Ahí está. Mrs. Smith. Miren qué rápido aprendo. Ajá. Thank you. Hasta Molly se está riendo conmigo ahí. Ok. Good. Now, Adriana, please. Peter. Oh, no. Chamba, right? Yes, Chamba, please. Sí, a Chamba le tocaba, perdón. Ok, Peter. Peter Crumb o Peter Lynn? Peter Lynn, right? Chamba, remember Molly. Oh, it's true, sorry. Peter Crumb. Peter Crumb. Okay. And finally, ¿a quién le tocaría? Adriana, right? Adriana, Molly. Molly Lynn, right? Ahí estamos. Perfect, right? What time is it? Yes, it's time to finish, right? Okay, class. Thank you very much for everything. I don't know if you have any extra question. How do you like the video? ¿Qué les pareció la actividad del video? Excelentosa. Excelente. Bueno, en el caso de Carmen, por el ruido quizás a veces no se ve bien, ¿verdad? Pero ¿pueden ustedes compartir en otras redes? Ok, thank you, Dimas. En YouTube, ¿verdad? Hay muchos videos para practicar, ¿sí? Y por ahí les mandé un sitio también donde pueden practicar con videos, ¿sí? Okay, good. I will pass the attendance. Se queda conmigo Carmen. No se vaya a ir, Carmen. Ahí, no se preocupe que aunque esté lloviendo, vamos a estar ahí comunicándonos, ¿sí? Okay, Alejandra. Adriana. Present. Thank you. Good night. Brandon. Good night. Good night. Present, right, teacher. Okay, bye-bye, Brandon. Chamba. Good night, teacher. Good night. Si va manejando, tenga cuidado. Finally, I am at home. Ah, good. Very good. Carmen. Thank you. Okay, bye-bye. Carmen. Present. Good. No se me vaya a ir, Carmen. No. Okay. Edwin. Present, teacher. Iris. Present, teacher. Good night. Good night. Jenny's? Present. Good night. Good night. Dimas?
Present teacher. Bye bye, Dimas. Have a good night. Jose Mario. Thank you. Present teacher. Sweet good. Dreams. See you on Monday. Happy weekend, Jose Mario. Juan no se pudo conectar. Bueno, ni modo, ¿verdad? Mario. Present teacher. Good. Have good a good night. Night. Marlene. Present teacher. Thank you. Nilton. Present. Good. Rodrigo. Present. Thank you. Romeo. Present. Thank you. Sara. Present. Bye bye. Okay. Bye bye. Have a good night. Esmeralda. Present. Yeah. Okay. Bye bye. See you on Monday. And Marcela. Present. Good. Hoy no tuvo problemas con el tráfico, Marcela. No, estaba súper solo. Oh, súper chivo. Okay. Quizás todos pensaron que estaba lleno y se fueron por otro lado. A lo mejor puede bueno, ser. Ahí van a hacer una eso gran construcción, dicen. O sea que va a poner peluda la cosa, así que. Pero en el otro periodo, dijo ya. Ah, bueno. Sí, como no podemos decir nombres de políticos, pero. Ya sé de quién está hablando. Sí, en otros bueno, periodos, o sea, estamos, falta un montón todavía. Todavía no, ¿verdad? Pues ojalá que no haya tráfico ahí, siempre en los chorros. Cabal. Pero gracias por la paciencia esta semana. Okay. No, no gracias. Problem, no problem, Marcela. Okay, have a good night. Bye bye. Good night. Juan, hello, Juan. Welcome. Hello, sorry, teacher. Estaré más pendiente la próxima semana de mi horario. Sí, porque está sí, bien. No Juan, estar faltando le voy a poner presente porque empecé unos minutos, se conectó, ¿verdad? Sí, me voy a poner al tanto ahí con Edwin, que es compañero de trabajo. Ah, de verdad, Edwin es compañero. Oh. Sí, sí. Excelente, entonces. Bueno, sí, él es pintor, es painter del trabajo. Very good. Condiciones, feliz noche. ¿En qué thank compañía you, están, Juan? Trabajamos en el TAVER, en Misión Bautista Internacional del Salvador. En el TAVER. ¿En sí, el central o en el local? Central, en el central. Bien. Es súper grande ahí, hay mucho trabajo que hacer entonces, ¿verdad? Horrible, horrible. Ok, very good. Have a good okay. night. Bye good bye. Night. Thank you. Okidoki. Hi, Carmen. ¿Me escucha, Carmen? Sí, un poquito. Vaya, fíjese que mi computadora no tiene micrófono, que me voy a acercar yo también para hablarle, ¿verdad? Ok. Ok, how do you like the class? ¿Qué le ha parecido la clase? Excelente, me gusta. Ok. Sí. ¿Alguna sugerencia, Carmen? No, por el momento todo está bien. Por el momento. No. Está bien animada la clase. Solo... El teacher necesita distribuir unos premios ahí entre los alumnos, nada más, ¿verdad? Ok, Carmen, ¿tiene algún punto en específico que quisiera repasar? ¿O sí, un tema? Fíjese sí, sí, que lo que sentí algo confuso es lo que estuvimos viendo, que se utiliza el apóstrofe. Ah, el possessive nouns. Exacto. Me confunde un poquito. Entonces me voy a ir a la presentación de Possessive Nouns. Solo regáleme un segundo, voy a cerrar aquí el pantallero que tengo abierto. Vaya, está bien. Vaya, regáleme unos segunditos. Ok. Y vamos a cerrar esta presentación. Ok. Sería la presentación número 3, ¿verdad? Possessive. No, la 4. La de ayer, ¿verdad? La de ayer sería, sí. La de ayer. Sí, la de ayer. Ahí está ya. Ok, ahora la vamos a compartir. Permítanme. Ya vio que soy algo lento para esto, ¿verdad? Sí, que cuesta la tecnología bruma, yo lo comprendo. Ah, vaya, está bien, gracias por la comprensión, porque a veces me da pena. Me da pena que me vea aquí tropezándome con la tecnología, ¿verdad?
Vaya, a mí también me cuesta, no creas. Ah, bueno, bueno, entonces que tenemos que aprender. Sí. Lo de los possessive, los adjectives, si lo entendió. Sí, también, eso sí. Sí, sí, vaya, que es, siempre va a la par de un nombre y que tiene que ubicarse en los sujetos, I, you, he, she, it, we, they. Y hay un adjetivo que más o menos va a la par de, ¿verdad? Vale, entonces uh-huh. Ahí no hay problema. El problema fue en esto, ¿verdad? Ah, exacto, ahí. Ok. ¿Me escucha bien, Carmen? Sí. Sí, sí. ¿Ya dejó de llover? Está lloviendo un poquito, pero lo logro escuchar. Vale, muy bien. Entonces, mire, normalmente el apóstrofe indica una contracción, o sea, una reducción, ¿verdad? Y ya, le ponemos una S y por ejemplo, she is, en lugar de she is, decimos she's, y uh-huh. También his, y todo eso. Pero eso no tiene nada que ver con los posesivos, eso es otra cosa. Entonces, quiero que eso de las contracciones, lo ponga aparte. Un cuadrito aparte, ahí lo dejamos para mientras, ¿sí? Entonces, esto no es contracción. Esto es simplemente agregarle un apóstrofe que en mi tablero está después del cero. No es acento, es apóstrofe y una S, ¿sí? Vale. Ya vimos lo que es un nombre común y un nombre propio. ¿Se acuerda usted qué es un nombre común y un nombre propio? Nombre común es con lo que llamamos cualquier cosa. Sí, correcto. Car, house, dog, uh-huh. Cat. Okay. Y los nombres propios son nombres de lugares, de personas, de compañías también, ¿sí? Entonces, esto sí. Del possessive noun se puede con ambos, con nombres propios y con nombres comunes también. Para comenzar, tenemos aquí un nombre común, mire, teacher. O sea, student, teacher, manager, con cualquiera puede ser, con cualquiera. Nombre común, ¿sí? Inclusive de una casa, si usted dice la sala de la casa, por ejemplo, se puede usar, ¿sí? Vaya, y siempre vamos a ponerle el apóstrofe y la S a la persona que es dueña, al dueño le vamos a poner el apóstrofe y la S. Y lo que sigue después del apóstrofe y la S le pertenece a este, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos teacher's name, el nombre le pertenece al teacher, ¿sí? Mm-hmm. Igual como Amanda Salón, el salón es de Amanda, ¿sí? Bueno, creo yo, ¿verdad? Mm-hmm. Estoy seguro, sí. Pero sí, Amanda Salón, el salón le pertenece a Amanda, ¿sí? Pedro Sadres, ¿la dirección es de quién? De Pedro. De Pedro. ¿Sí? Ok, el apellido, ¿de quién es el apellido? De Melissa y de Dora. De ella todo, ¿verdad? Ok, entonces aquí vamos a la regla. Aquí viene lo difícil. Se lo voy a agrandar para que. Para que lo vean un poquito mejor. Sí, ahí está. Dice. Para un nombre singular, vamos a agregar el apóstrofe más una S. Student books, el libro del estudiante, book of the student. ¿Sí? Agregamos un apóstrofe, una S, y después lo que viene le pertenece al estudiante. En este caso es libro. Cambiemos nombre, digamos car, student's car. ¿Sí? Ok. El libro de Margarita. Margarita's book. Pon atención que este es un nombre común y este es un nombre propio, ¿sí? Nombre común, se puede entonces con ambos. Y le ponemos el apóstrofe y la S. Más lo que viene es algo que le pertenece, ¿sí? Ahora bien, si el nombre es plural, permítanme, vamos a mover acá. En lugar de agregarle un apóstrofe y una S, solo le vamos a agregar un apóstrofe. Por ejemplo, los doctores tienen un uniforme. The doctor's uniform. Vea que aquí, como
el nombre doctors lleva una S, entonces solo le ponemos un apóstrofe, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Ok. Muy bien. Y cuando hay dos personas que les pertenece una cosa, por ejemplo, la casa mía y de mi hermana, o la casa mía y de mis papás, ¿sí? Entonces, habemos varios que aparecemos ahí como dueños, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en ese caso, el apóstrofe y la S se lo vamos a poner al último, ¿sí? Por ejemplo, digamos, tengo tres estudiantes, Carmen, Esmeralda y Dimas. Entonces, los tres tienen un libro, ¿sí? Entonces, uh-huh, sería Esmeralda, Dimas and Carmen's book, ¿sí? Entonces, uh-huh, se le agrega el apóstrofe y la S al último nombre, ¿ok? Estas son las reglas. ¿Alguna pregunta hasta el momento, Carmen? No. Revisa las reglas. No, ninguna. ¿Están correctas? Vale. Sí. Y para indicar la posesión, Carmen, hay tres opciones. Están los possessive adjectives, que decimos my, your, his. Están los possessive pronouns, que no los hemos visto ni los vamos a ver en este nivel. Y están los possessive nouns, que se refiere al apóstrofe y a la S, ¿no? Entonces, esta es como una opción, ¿ya? Y, por ejemplo, si queremos decir Margarita's book, otra opción sería decir her book. Uh-huh. Y, si decimos, por ejemplo, the doctor's uniform, otra opción sería their uniform. Their uniform, ¿sí? Entonces, una opción, ¿ok? Y pues aquí hicimos un ejercicio, ¿verdad? Un poco complicado. Que creo que ahí también, me imagino que usted se confundió un poquito, ¿verdad? Uh-huh. Sí, entonces vamos a escribir aquí nuevamente. Déjeme salir de aquí. Solo, por el tiempo solo. Perdón, solo vamos a hacer esto. Sí. Permítame. Aquí, este, siento yo que este fue el más complicado, no sé. Vaya, dice, Miss Ortiz is Mr. Kangura's student. La señorita Ortiz es la estudiante del señor Kangura, ¿sí? Entonces, la estudiante le pertenece al señor Kangura. Ok, y otra forma de decirlo es, Mr. Kangura is... Her teacher. Porque uh-huh, estamos hablando de la señorita Ortiz, que a ella le pertenece. Uh-huh. Perdón, la señora. Sí, ya me confundí yo también. La señorita Ortiz, perdón, que es una ella, ¿verdad? Sí. Entonces, Mr. Kangura is her teacher. El teacher de ella, ¿sí? Ok. El señor Moreno no es Rebeca y Candy's teacher. Aquí hay dos personas, ¿verdad? Rebeca y Candy. Entonces, Mr. Moreno is... Uy, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Perdón. Aquí está. Mr. Moreno, he is el doctor de ella dos. ¿Cómo decimos el doctor de ella dos? There. Ay, a ver, que se acuerda muy bien. Excelente, Carmen. Ok, María es Mrs. Ayala's student. María is? Her. Ok. Y por último, José Antonio is not Miss Ortiz's neighbor. Is, como José Antonio es un él, la señorita Ortiz es una ella, pero José Antonio es un él, entonces, he is
Ya me bloqueé. Vaya. José Antonio le pertenece a la señorita Ortiz. Entonces él es de ella, ¿sí? De la señorita Ortiz. En este caso, él es el no vecino, sino que es el jefe, ¿verdad? Entonces, le pertenece a la señorita Ortiz. Entonces sería he is. Aunque José Antonio es un hombre, le pertenece a una ella. Entonces, ¿cuál sería? His o her? Sería her. Her, muy bien. Ahí es donde nos confundimos, cuando hay un hombre y una mujer, ¿verdad? Sí. Sí, pero usted concéntrese en esto. Mire, Carmen, que esto le pertenece al que está aquí, ¿sí? Entonces, el vecino le pertenece a la señorita Ortiz. Entonces, él es... Bueno, en este caso no es el vecino, es el jefe, ¿verdad? Pero es he is her boss. ¿Ok? Cualquier cosa, también esta presentación está ahí en el grupo, ¿verdad? Así que búsquela y la puede repasar ahí también, si usted quiere. Oigan. Sí, sí, bueno, muchas gracias, teacher. ¿Alguna pregunta extra? No, solamente bueno, eso, que es lo que medio me confunde, pero voy a estudiar más. Okay. Voy a repasar eso. Uh-huh. Very good. Miss Calves, have a good night. See you on Monday. Good night, fin de semana, teacher. Carmen. Bendiciones. Gracias, igual, teacher. Bye.